Hola, yo soy Enrico, yo soy un cantante italiano. Yo estoy aquí en Medellín, en Colombia, para hacer promoción de mi música, que es un mixto de música italiana con un ritmo latino. Me puedes seguir en Instagram, Facebook, a Enrico, N-R-I-K-O, oficial. La primera canción es, el título es La Bellucci, que es una actriz muy famosa italiana, Mónica Bellucci. Yo escribí una canción de una muchacha que tiene la misma cara y cuerpo de ella, pero con un ritmo latino. Y me gusta escribir de música que habla de amor. Y La Bellucci, yo estuve en mi casa, una cosa increíble, porque yo estaba escuchando una canción de un maestro de la música colombiana que se llama J Balvin, y estaba escuchando la canción Loco Contigo, y me inspiré de esta canción para después escribir la canción La Bellucci. Y después tengo una canción que salió con Osmani García la voz, cantante muy famoso cubano, que es una canción más para bailar, que se intitula Coffee Dance, el baile del café. Es una canción muy rica y muy fuerte. Estábamos hablando de hacer una colaboración de Italia y Cuba, y bueno, estábamos tomando café. Y así, con la idea, todo el mundo le gusta el café. Hacemos una canción que habla de café. Y bueno, una experiencia muy rica de emoción, de energía, de alegría. Y mi canción la puedes escuchar en todas las plataformas: Spotify, iTunes Music, Apple Music, Deezer, Amazon, en todo el mundo. Y puedes ver todos los videos en YouTube. O también en mi Instagram, Facebook. A Enrico, N-R-I-K-O, oficial. Cinco momentos. Primero, es la primera vez que yo estuve en el teatro para cantar. Esto no me lo puedo olvidar porque un minuto prima de salir davanti al público, ¿no? En frente del público, yo estaba llorando de la emoción, de los estrés. Eso no me lo puedo olvidar. La segunda, cuando yo he hecho una canción con un cantante muy famoso italiano y me invité a cantar en Italia, será también piena de emoción. Y la tercera en septiembre, yo he hecho un concierto de 6.000 personas en Napoli, en el sur de Italia, en una arena. Eso es increíble, increíble, increíble. 6.000 personas en mi casa que cantan mi música, era increíble. La cuarta es mi ídolo, tengo un ídolo, un cantante napoletano que es muy, muy, muy famoso en todo el mundo. Y me invitó a su concierto, se llama Gigi D'Alessio, Gigi, y también muy, muy rico de emoción. Cinco, bueno, era un concierto en Toronto, estuve con mucho artista muy talentoso y gran nombre, gran artista. Eso también era una emoción muy fuerte. Muy grande. Ay, me gusta esta pregunta. Me gusta Marvel. Tú conoces Marvel, todos los superhéroes, ¿no? Y va, me gustaría tener una voz que no se encansa. ¿Cómo se dice encansa, no? Y que podría cantar sin enfermarme, siempre con la voz 100%, con la energía. Y que esta voz se puede escuchar en todo el mundo. Lo sabes, como el viento que se va a viajar en todo el mundo. Cinco cosas a lo que digo sí. Primero, tener mi hijo, ¿cómo se dice? Conmigo la mañana cuando me sveglio, ¿no? Después de dormir, ¿cómo se dice? Cuando se dice así. Es el primero. Segundo, siempre cantar. Hacer concierto. Tercero, siempre a comer. Cuarto, siempre a regalar amor. Muy importante para mí. El cinco, regresar aquí y hacer una entrevista con usted. Primero, confianza en sí. Muy importante.
creer en tu proyecto, tu sueño. Tercero, siempre, yo no sé cómo se dice en español, mas siempre fight, como se dice fight, pelea para lo que tú quieras. Cuarto, proteger tu sueño, muy importante. El cinco, non, lo voy a decir un poco italiano, non lasciare la gente dirte que non se puede hacer, porque todo se puede hacer. Grazie al Quinto Piso per avermi fatto questa intervista incredibile, che è un'intervista molto differente delle altre, mi piace tanto. Un abbraccio.